11 y 15 minutos, eh, en esta cuarta y derrera hora de programa, vamos a hablar todavía de muchas de cuestiones que tienen preparadas para esta Herrera hora de programa de, de, de Dijuns 26 de febrero. Y esa primera cuestión, eh, esperemos, sin minutos, vamos a hablar de moda. ¿no? Tenemos otros aquí en estos estudios del Parvita, a, a Nieves de la Cruz, a la que bueno, pues muchos de los espectadores que siguen eh, Canal 4 Televisión seguramente le, le ponen cara y la conocen. Porque es eh, colaboradora de, de más celeste que nunca. Eh, ella es una de las eh, bueno, pues de, de los protagonistas de esta de esta sección y la responsable de la sección, eh, los guardianes del estilo en el, en el programa de, de Celeste Marandola. Ella es asesora de imagen eh, Nieves de la Cruz. Eh, buenos días. Muy buenos días. Andrés. Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Muy bien. Gracias por eh, estar aquí eh, con nosotros. A ver, que este domingo aquellos que tienen dudas sobre su estilo personal a la hora de, de vestir, de, de descubrir cuál es su estilo, que tienen que llevar puesto en cada momento, eh, tienen una oportunidad de, bueno, pues de, de conocerse ¿no? eh, en, un, en un taller que, que das sobre estilo personal. Como digo, este domingo en Palma Polita, ¿no? Sí, como tú, tú has dicho, este domingo día 3 imparto un taller sobre estilo personal. Y mucha gente se puede preguntar qué es el estilo personal. El, el estilo personal es eso que te identifica. Eh, las personas te valoran y te juzgan en menos de tres segundos. Entonces, el saber quién eres, cómo vestirte y cómo proyectar esa imagen que tú quieres es lo que van a descubrir en, en este taller. Mm -hmm. Es un taller que vas a, a celebrar en, en Palma Politán este domingo, aproximadamente de 10 a, a 1. Eh, claro, porque mucha gente dice, bueno, viste de una manera, a veces de manera despreocupada, pero al final, eh, bueno, pues como dices tú, estamos en una sociedad en donde la imagen es fundamental lo vemos en las redes sociales, ¿no? En estas visiones de los vídeos o de los eh, claro. elementos visuales que al final eh, cuentan dos tres segundos y en esos tres segundos no ha sido capaz de, de captar la atención, pues eh, como hay tanta información pasa, ¿no? Y, y esto también pasa con, con el tema de la, de, de la moda, ¿no? De la moda, de la imagen, el vestirte todos los días, ¿no? Eh, mucha gente estamos saturados, como tú has dicho, de mucha información y queremos a veces eh, vamos a nuestro armario y queremos copiar eso, pero a lo mejor no va con nuestro estilo personal y no sabemos, no tenemos las herramientas de cómo tenemos que hacerlo. Cuando tú pides a un asesor de imagen, como es este caso, que te ayude, o cuando vienes a este taller, lo que vas a encontrar son esas herramientas sencillas para que tú empieces a identificar cuáles son aquellas prendas para poder vestirte tú, para poder identificarte tú, cómo eres tú y cómo quieres que los demás te vean o te reconozcan, porque a lo mejor lo que tú ves en Instagram, en las redes, esa forma de vestir no va contigo entonces vas en el taller vas a identificar quién eres tú y cuál es esa imagen que tú quieres tener claro, es, eh, lo fácil es lo que, lo que tú comentas, ¿no? al final pues he visto este modelo, este vestido o, o tal influencer, o tal artista o tal persona pública pues lleva lleva esto, eh, me gusta, me lo voy a poner lo mismo, pero bueno, lo que dices tú, al final es importante saber un poco cuál es tu estilo, porque posiblemente eso no vaya con tu estilo, ni sea el momento adecuado cuando te lo pones, y todo eso es importante, ¿no? Claro, es importante porque tienen que identificar la forma de su silueta, ¿no? El cómo es tu cuerpo. Cada. No hay un cuerpo perfecto, aunque la sociedad no lo haya hecho así. Eh, todos los cuerpos son perfectos. Podemos ponernos todo tipo de ropa, siempre y cuando nos sintamos identificados y con un objetivo. ¿Vale? ¿Qué objetivo? quiero tener ese día, qué formas son las que van conmigo, qué es aquello que me hace sentir bien, porque la ropa no es un elemento para, como diríamos, es expresar quién tú eres. ...con esas prendas de ropa... ...tu actitud va por encima de todo... ...y con la ropa estás expresando... ...esa actitud que tú quieres demostrar... ...alegría, simpatía, cercanía... ...y ajustándola un poco pues a, a tu silueta... ...a tu figura, a cómo es tu cuerpo ¿no?... Y es, ...es como un, un pequeño puzzle... ...que tienes que saber... Eh, Cómo colocar cada pieza o cada color. Y esto es lo que van a descubrir. Y el tema de la moda, también eh, a la hora de, de, de elegir ese vestuario, siempre se ha dicho que es más importante tener estilo, ¿no? Y, y, y un estilo propio más que, que gastarse mucho dinero, que no es necesario gastarse mucho dinero para, para vestir bien, ¿no? Exacto, no hace falta. Puedes irte a firmas grandes como a firmas pequeñas y un, hoy en día la moda, todo el mundo te trae moda. Y tú puedes adaptarlo, puedes tener una prenda muy similar, de bajo coste. Y si tú la ropa la llevas bien cuidada, planchada y de buen aspecto, evidentemente te puede durar más o te puede durar menos. Pero lo que hace que seas elegante no es el precio, sino el cómo lo llevas puesto. Mm. Venga, pues ¿dónde pueden eh, la gente que nos esté oyendo y nos está viendo? a través de, de Canal 4 Televisión. Eh, también, ¿dónde pueden apuntarse si están interesados a este m, taller de, de estilo personal que vas, a, que vas a impartir este domingo a partir de las 10 en, en Palma Polita? ¿Dónde pueden a, apuntarse? ¿Dónde pueden inscribirse? Vale, lo estoy difundiendo por, re, por redes sociales y privado. En redes sociales me pueden encontrar por Nieves de la Cruz Imagen. Tengo un link en, el, en la bio y se apuntan ahí. También pueden acceder a través de mi teléfono. El link en la bio lo tienen en la web, allí tienen el mail, el teléfono, o sea que es súper fácil y muy sencillo contactar conmigo. Me pueden encontrar donde quieran. Arroba Nieves de la Cruz, imagen. ¿eh? Ese es tu perfil en, en Instagram. Exacto. ¿eh? Pues a través de ahí, los que estén interesados en participar en este taller sobre estilo personal que, va, que vas a impartir. Pues este domingo pueden eh, inscribirse, eh, aparte imagino pues, que se lo pasarán bien, ¿eh? de 10 a 1 aproximadamente, eh, conocerán, seguramente van a descubrir cosas eh, muy interesantes y aprenderán, pues, eh, por qué no, ¿Eh? Eh, a valorar un poco lo que les puede quedar mejor, cuál es eh, su estilo si todavía no lo tienen muy definido y, en definitiva, pues a, a dejarse asesorar, ¿no? Exacto, va a ser una mañana divertida. Además colabora conmigo Angélica, va a traer unos eh, aperitivos y también Lola, Lola Caballero nos va a regalar unos pendientes. O sea que aparte de que la gente venga a, a encontrar su estilo personal, saber por dónde empezar, cómo vestirse, cómo sentirse bien consigo mismo, que, que al fin y al cabo es lo más importante, eh, se lo va a pasar bien y va a entrar en algún sorteo y, y lo va a disfrutar muchísimo. Muy bien, pues hola, eh, sea un éxito Nieves de la Cruz en eh, ese taller de, de estilo personal que celebra, y que impartes este domingo en Palma Politan. Gracias por estar con nosotros y que tengas un muy buen día. Saludos. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti. 11 y 22 minutos, hacemos eh, una apetita una pausa y todo una seguimos eh, a mes.